nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen le monta acusación por tenencia ilegal de armas al banquero y preso político Luis Rivas Anduray. Justicia orteguista realiza audiencias secretas a 4 presos políticos, incluido un aspirante presidencial. Nicaragua registra más de 40 femicidios en lo que va del año. La mayoría de los casos se encuentran en la impunidad. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 6 de septiembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La Fiscalía decidió acusar al presidente ejecutivo del Banco de la Producción Banpro, Luis Rivas Anduray, por los supuestos delitos de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. El preso político fue arrestado en junio por supuestamente consentir que se maquillaran los estados financieros en la Fundación para el Desarrollo Funides. En ese entonces, el régimen se escudó bajo la ley 1055, que califica a opositores como traidores de la patria. Sin embargo, durante la audiencia inicial realizada este lunes, se le imputaron otros cargos y se remitió a juicio. Rivas Anduray es el primer banquero enjuiciado en medio de una fuerte persecución del régimen contra dirigentes gremiales de cara a las elecciones generales. El día de hoy se realizaron las audiencias iniciales de la activista Ana Margarita Vigil, el periodista Miguel Mendoza, el aspirante presidencial Miguel Mora Barberena y la exdiputada María Fernanda Flores Lanzas, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. A los presos políticos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se les remitió a juicio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reiteró que se tratan de audiencias secretas e ilegales en contra de la oposición. El opositor Yader Parajón, de 30 años, originario de Managua, fue detenido el 4 de septiembre cuando se disponía a salir del país rumbo a Honduras en busca de mejores oportunidades. Familiares refieren que aparentemente está en una estación policial bajo proceso investigativo, pero las autoridades se niegan a brindar información sobre él. Yader es hermano de Jimmy Parajón, estudiante asesinado durante las protestas sociales de 2018. Por otro lado, el régimen acusó al joven opositor Kevin Castillo Prado, de León, por el supuesto delito de tenencia de drogas. Castillo fue detenido en su vivienda el viernes 3 de septiembre y, según sus parientes, la policía le plantó droga para incriminarlo y llevarlo a la cárcel por ser un activo crítico de la dictadura. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que Nicaragua conmemora tristemente su bicentenario de la independencia de Centroamérica bajo una dictadura dinástica y cleptocrática. La reflexión del país norteamericano fue hecha al finalizar la campaña denominada Presos por qué, que consistió en dar a conocer la situación de 35 líderes opositores, periodistas y dirigentes gremiales arrestados por el régimen en las puertas de las elecciones generales. Estados Unidos reiteró que estas personas han sido encarceladas injustamente por cargos falsos y se les ha negado el debido proceso, por lo que continuará demandando su inmediata libertad. Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, justificó los millones de dólares que el Banco Regional le ha otorgado al régimen de Daniel Ortega, a pesar de las críticas de muchos nicaragüenses, quienes señalan que los fondos son utilizados para actividades represivas y propaganda política. Mossi defendió el respaldo que los miembros del organismo le dan a Ortega, asegurando que el financiamiento va dirigido a proyectos sociales, y remarcó que al BESIE no le compete velar por la democracia. Así lo expresó a La Voz de América. El BESIE no es una institución para velar por la democracia. Ahí está la OEA, que se encarga de debatir políticamente lo correcto e incorrecto en su óptica, en su mandato. El mandato del BESIE no tiene nada que ver con estos temas. Y yo a esos reclamos digo, la agenda nuestra en Nicaragua es una agenda
al servicio del pueblo nicaragüense, independientemente de quién esté dirigiendo esos destinos en el país. No nos tenemos lista roja de países, lo que sí tenemos, o sea, como todos los bancos de desarrollo, tenemos lista de contrapartes prohibidas. O sea, contrapartes prohibidas son aquellas personas o instituciones con las cuales no podemos hacer negocio por una serie de regulaciones internacionales, pero eso es banca internacional. Entonces no le prestamos a personas sujetas de sanciones o instituciones dirigidas por personas con sanciones, por ejemplo. Mucha gente cree que somos un banco que nos vale, como decimos aquí en Honduras. No. Justo lo contrario, el hecho de que el BCE, para financiar sus operaciones, vende bonos en mercados globales, somos un banco que estamos sujetos a un escrutinio muy fuerte por empresas calificadas de riesgo, empresas auditoras. En efecto, somos un banco que no le prestamos a cualquiera, hacemos la debida diligencia para asegurar de que nuestro prestatario llena los requisitos para recibir un préstamo por parte de nosotros. Pero resulta que el gobierno de Ortega ha sido sancionado por Estados Unidos. ¿Esas prohibiciones trascienden o se pueden homologar a las prohibiciones que ustedes tienen? Pues claro, nosotros somos respetuosos del marco internacional, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que vivimos en un océano de regulaciones de todos los países del mundo, no solamente Estados Unidos, también Unión Europea. Entonces tenemos todo un departamento legal que nos está monitoreando y revisando para asegurarse de no, como dicen, poner el pie sobre una cáscara de banana. Nosotros no podemos hacer negocios con todas las personas. O sea, el BCE sí dice no a ciertas solicitudes porque son contrapartes prohibidas o están sujetas de sanciones internacionales. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. ...51 mujeres y niñas nicaragüenses han sido asesinadas por razones de género en los primeros 8 meses del año, 9 de ellas en el exterior, confirmó la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Los datos reflejan que al mes se reportan hasta 8 femicidios, al tiempo que se contabilizan 86 mujeres que lograron sobrevivir a los ataques al día de hoy. En relación al mismo periodo de 2020, el incremento de femicidios es de un caso más. Sin embargo, la organización advierte que el grado de violencia con el que se han cometido los crímenes es mayor. De 42 asesinatos en Nicaragua, solo 7 hombres han sido sentenciados, mientras 15 se encuentran en proceso judicial. El resto permanece en la impunidad, prófugos de la justicia o bajo investigación. Este día conversamos con Marta Flores, integrante de la organización feminista, quien nos relata cuál es la situación de riesgo y violencia hacia las mujeres y niñas en el país. Podemos ver que la violencia contra las mujeres cada día va en aumento, ¿verdad? Uh-huh. Como también ha aumentado las desapariciones, las violaciones y los abusos sexuales. Hasta el mes de agosto, o para esto de enero, hasta la fecha van 51 femicidios, donde son estos femicidios son las vidas arrebatadas de las mujeres. Esto deja mucho dolor y luto en la familia, como son los niños en la orfandad. ¿Cuántos niños han quedado en la orfandad con estos femicidios en lo que va del año? Vemos 65 niños en la orfandad. Que le descompone completamente la vida, pues. Después de las abuelas también hay otros niños que han quedado, que los disparcian, pues, cada una con un familiar, otro con otro familiar, y allí le cambia por completo su vida. Y eso es duro, pues, para la niñez y tanto para una señora con ya con una tercera edad en este país donde no hay empleo. Es un impacto psicológico y social. Duro, completamente, donde el Estado tendría que ver con esa situación y sin embargo no asumen, porque la misma ley 779, en uno de sus artículos de la ley, dice que el Estado debería de asumir a esos huérfanos y en cambio no hay ni hay condiciones, pues, para las organizaciones que pudiésemos haberlo hecho, pero no lo hay con esta situación de la persecución, esa suspensión de las personerías jurídicas de las organizaciones, porque esto también
es otra situación donde nos afecta a todas las mujeres, porque las organizaciones de mujeres han venido haciendo un trabajo para que las mujeres denuncien y poder disminuir un poco esa violencia contra las mujeres. Sin embargo, ahora, en este año, se está haciendo bien difícil. Ponen más en riesgo la integridad física de las mujeres en medio de esta persecución contra organismos no gubernamentales. Ah, claro que sí, porque vos sabés de que la lucha de los derechos de las mujeres lo hemos venido realizando desde años. Ahora, usted decía algo bastante preocupante, dice de que también se registran secuestros. ¿Dónde se está viendo ese tipo de situaciones con las mujeres? Bueno, con las chavalas desaparecidas, con las mujeres desaparecidas, que cada día, si vemos en las redes sociales, donde están las chavalas que han sido raptadas y desaparecidas. Hace poco salieron también en las redes sociales donde hay grupos que están traficando chavalas. Entonces todo esto pues es parte de esa violencia en contra de las mujeres, donde esto va en aumento. Los abusos sexuales, veamos cómo están aumentando esos abusos sexuales de las niñas, hacia las niñas, hacia las mujeres. Y eso es, no hay castigo para eso. Así es como está la impunidad, cómo la impunidad va creciendo. Es decir, en el observatorio tenemos los impunes, más los que andan prófugos, más los que se suicidaron. Eso, no hay justicia. Porque también el que se suicida por cobarde. Y estos casos de tráfico de mujeres jóvenes y también estos abusos a niñas. Sí. ¿Dónde es que más ocurren, doña Marta? Están en la costa atlántica, incluso aquí mismo en Managua. Managua, como es una ciudad tan grande, en la capital, está dándose los tráficos de chavala, y hoy en día esta situación económica también, porque hay gente que te citan a las chavalas para un trabajo y no es para trabajo. Les dicen llegate a tal parte y si la, como la ven acompañada, ya no hacen el trabajo, pero sí está pasando esa situación. Ya tenemos reporte de varias donde les está pasando eso. Incluso las citas han sido en Metrocentro. ¿Tienen el número más o menos de cuántas jóvenes han sido víctimas de este tipo de delito? A través de la Red de Mujeres contra la Violencia, tenemos otra organización llevando el registro de estas. Pero ahorita, exactitud, no te puedo ofrecer, pues. Pero sí está una organización llevando exclusivamente el registro de esta problemática. Entonces, el modo de operar de estas personas es a lo interno, de que prometen trabajo y las citan a Metrocentro y de ahí las desaparecen. Sí, y fíjate que esa joven llegó y como llegó acompañada, le dijo, es que no tenías que venir acompañada, tenías que venir con otra, tenías que venir sola. Otra joven igual, la quisieron montar en un vehículo, pero ella luchó y se pudo soltar. Son todas esas situaciones pues que no están saliendo ni a luz, porque también la gran desconfianza que hay dentro de este sistema, pues. Hay gente que todavía, mamá, pues, que creen que sus hijas van a regresar. Hay noticias fatales, pues, porque han muerto en la frontera, que hay mujeres que son explotadas sexualmente, y ya sabemos que en Guatemala, en Panamá, en diferentes países de Centroamérica, y son llevadas engañadas también. Y sabemos que este COVID vino a afectar la economía, y esto sobrecae en las mujeres, porque las mujeres son las que más se avientan a trabajar, pues, y de lo que sea.
han conocido más casos. Hace meses yo escuchaba sobre mujeres ahí en Matagalpa que eran drogadas en las discos y luego abusaban sexualmente de ellas. ¿Ustedes tienen algún dato, alguna información si esos casos continúan ocurriendo en algunos bares de nuestro país? Mira, nosotros sabemos de que el agresor, el abusador, se aprovecha de cualquier lugar, cualquier sitio y cualquier situación que esté pasando a nivel nacional y nivel mundial, como es el caso del COVID. Entonces, las mujeres, las chavalas, en todos los lugares, el agresor utiliza algún químico para echarle a esta mujer. Ha habido jóvenes de que son llevadas incluso en los mismos taxis. Como recordemos, en los taxis, son llevadas en un taxi y ese taxero te llevó hasta tal lugar, violó y hizo. Entonces, así está sucediendo también en la disco o en algún otro lugar, pues incluso hasta en el mismo lugar de trabajo, que tu mismo compañero de trabajo te lo puede hacer. Quiero decir que el agresor no pierde ninguna oportunidad, se aprovecha para hacer esa violencia hacia las mujeres, y más que todo el abuso, abusar, la violación, porque mientras continuemos, tengamos una sociedad que discrimine a las mujeres, vamos a continuar viendo estas situaciones de violencia. No hay una igualdad, no hay una educación hacia tener igual derecho, pues, porque esto te dice, ¿por qué quién la mandó a andar en la calle? ¿Quién la mandó a andar a una disco? ¿Quién la mandó a andar a horas de la noche? ¿Por qué? Porque hacemos que esto le favorece al agresor. ¿Cuál es el papel del Estado hasta el momento? Porque vemos que siempre están inaugurando comisarías de la mujer, reinaugurando, mejor dicho, pero los femicidios continúan sumándose. Continúan los femicidios y se continúan los femicidios en grado de frustración, que esa es una de las responsabilidades de las comisarías, donde mandan a las mujeres a mediar, es mediar su vida. Existen esas comisarías de las mujeres, pero en estructura, porque no está la atención especializada. La atención especializada de las mujeres no existe, porque realmente en los acompañamientos que lo hacíamos como organización de mujeres era para ver esa, para que se cumpliera con esa ley 779. Pero desde los años del 2017 para esta parte, las comisarías de las mujeres han sido cerradas, pues, porque antes del 17 las comisarías han sido cerradas, y hoy decir están reabriendo, pero no con esa especialidad, no con esa atención especializada que tendría que dar a las mujeres. Hace poco tuvimos un acompañamiento con una joven que está siendo chantajeada por el exnovio, y fue la mamá, porque es una niña de 16 años, y esta lo que le dijo: voy a ir a preguntar si usted puede poner denuncia porque no trajo a la muchacha. La niña es una chavala de 16 años, la madre es la representante de esa niña. Las personas que están atendiendo ahí ni siquiera conocen las leyes, al parecer. Exactamente, porque decir, voy a poner una denuncia de una menor de edad, tiene que ser la mamá la que va a representar, o una tutora, y decir, voy a preguntar, entonces, ¿qué tipo de personal es el que está atendiendo? Y peor en los casos de las mediación. Estos femicidios en grado de frustración, que podemos que están en un gran aumento, han sido esas mujeres que tuvieron la dicha de sobrevivir. Pero sobrevivir es decir, tras denuncia que han puesto en la comisaría y no han sido atendidas o las han mandado a mediar. Esa es una de las luchas que nosotros como feministas hemos luchado para que no exista esa mediación. No darle más crédito a la mediación, porque esto cobra vida de las mujeres. ¿Y afecta el hecho de que el Estado esté liberando a reos comunes?
es otra de las situaciones también de violencia donde esos beneficios, o cómo están pasando encima de la ley, porque no tendría que haber beneficio para un femicida, un violador, y sin embargo lo han hecho. Tenemos este último caso, que el empresario que vino y ni la tercera parte de su condena y ya fue liberado, fue beneficiado. ¿Cómo les están dando ese mensaje a los agresores de que pueden hacerlo? Estamos ante un estado cómplice de la violencia porque no está castigando al agresor, sino que más bien lo está premiando. Este gobierno, con condenar a cadena perpetua, porque hay 4 condenados a cadena perpetua, ¿de qué nos sirve esa cadena perpetua si están liberando, están dándole beneficios a estos femicidas? Entonces, ¿dentro de cuántos años también estos de cadena perpetua serán liberados también? No hay una confianza en este sistema de justicia. ¿Sus recomendaciones entonces, doña Marta, sobre esta problemática? En primer lugar, tenemos que seguir denunciando estos actos de violencia. Que las mujeres denuncien y exijan justicia, que utilicen esas comisarías de las mujeres y que realmente que sea con una atención como se las merece, y que es un deber del Estado darle y proteger a las mujeres. Hay que exigir, hay que seguir exigiendo esa aplicación de la ley 779 y exigir una educación, pues, que el Estado tiene que tener campañas masivas para reducir esta violencia. No podemos ser las mujeres ese arco, esa flecha de guerra. No puede estar nuestro cuerpo como un territorio de guerra. Nosotros las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Oiga. Okay. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que a su juicio el presidente salvadoreño Nayib Bukele desmantela las instituciones democráticas como el venezolano Hugo Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. Esto luego que la Corte Suprema salvadoreña despejara el camino a la reelección inmediata de Bukele, lo que era prohibido por su propia constitución política. La estrategia del mandatario salvadoreño, comparable con la de Daniel Ortega, desató las críticas de la oposición de su país y de diversos organismos y naciones. Vivanco advertía que la democracia en El Salvador está al borde del abismo. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.